Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa. Recuerden que Sinergia Informativa está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Nos encanta que estén aquí, que estén pendientes de la información política y administrativa que sirve, que es útil, que cuando se adopta pensando en el interés general, nos beneficia a nosotros, a usted, a mí, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestra sociedad en general. Y cuando nos toca tomar decisiones como la que habremos de tomar el 2 de octubre por el sí o por el no de lo acordado entre el gobierno nacional y las FARC, lo haremos porque somos inteligentes, interesantes y calificados, con información y con formación. Y para que sigamos en esta dinámica, más información. El comandante del Estado Mayor de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ordenó a todas sus unidades y a todos los combatientes de este grupo guerrillero que no habrá nada de ataques, cese de hostilidades total a partir de las 24 horas de este domingo 28 de agosto. A la Fuerza Pública del Estado colombiano le manifestó que tienen toda la intención de la absoluta reconciliación. Recuerden que el presidente Juan Manuel Santos el jueves pasado había dicho que la hora cero para el cese de hostilidades por parte o ataques más bien o de acciones de la Fuerza Pública hacia la guerrilla de las FARC sería a partir de las 0 horas de este lunes 29 de agosto de 2016. La canciller María Ángela Holguín dijo que probablemente la firma entre el gobierno nacional y las FARC del acuerdo final de paz, probablemente, dice la canciller, se firme ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es posible que se haga ante todos los presidentes del mundo para que de esta manera sea la comunidad internacional la que le dé el respaldo total a este acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Las federaciones colombianas de municipios y nacional de departamentos están muy preocupadas porque posiblemente para el año entrante 2007 se reduzcan los aportes, las transferencias de la nación para las entidades territoriales. Han dicho estas federaciones que si no se reforma el sistema general de participaciones, si no se reforman entonces los artículos que tienen que ver con este sistema general de participaciones en la Constitución Política de 1991, se podrían perder algo como varios billones, exactamente no dicen cuánto, varios billones que deben ser dirigidos a brindar bienestar en salud, en educación y en saneamiento básico en los municipios, distritos y departamentos de Colombia. Y los diferendos limítrofes contarían con el mecanismo de la consulta popular para apoyar los litigios, porque hasta ahora la ley 1447 de 2011 no ha permitido que ningún diferendo limítrofe se resuelva entre departamentos y municipios. La iniciativa es del representante a la Cámara por Caquetá, Harry Giovanni González García. Caquetá precisamente tiene del año 2009 un diferendo limítrofe con los departamentos de Meta y Guaviare alrededor de San Vicente del Caguán, La Macarena y alrededor de unos campos petroleros en el sector Los Pozos. Recordemos que Antioquia tiene un diferendo limítrofe con el departamento del Chocó por el corregimiento Belén de Bajira del municipio de Mutatá. Esta es Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados y para nuestro invitado que también lo es, Fabio Humberto Rivera, él es concejal de Medellín por el Partido Liberal. Bienvenido, concejal, a Sinergia Informativa. Roger, a usted y a todos los televidentes, pues mil gracias. Hagamos sinergia. Hagamos sinergia. La última instancia es juntar la energía de un lado y la otra para que 2 más 2 dé 5. Exactamente, eso es sinergia, eso es sinergia. Y en la energía de ustedes, ¿verdad? 2 más 2 más ustedes... Eso da mucho más y esta sinergia nos hace que realmente disfrutemos de mayor bienestar en este país cuando se trata, doctor Fabio Humberto Rivera, de lo que yo siempre aquí estoy llamando la atención, es información política administrativa que a todos nos debe interesar.
No faltará quien me llame ahora a decirme que no sé sumar, que 2 más 2 da 4. Bueno. Entonces, pues, ese que le diga eso es porque no sabe qué es sinergia. Exactamente. Oiga, doctor Fabio Humberto Rivera, uno de los temas, le voy a preguntar sobre dos temas hoy, uno de ellos es el de paz. Seguimos insistiendo hasta que se firme el acuerdo de paz, hasta que definamos los colombianos si refrendamos o no lo que se acuerde finalmente en el plebiscito el 2 de octubre. Vamos a hablar de eso enseguida, pero aquí hay un tema que toca al municipio de Medellín, por ejemplo, y a los municipios del país y a los departamentos del país, es la posibilidad de que el Sistema General de Participaciones reduzca las inversiones en varios billones de pesos a los municipios y departamentos para el año entrante. ¿No le parece preocupante? Roger, yo creo que todo eso lo van a corregir con la reforma tributaria que el gobierno plantea, se discuta en los meses de octubre y noviembre. Sí. Porque si está bien, si han disminuido los recursos por petróleo, que eso no es mentira, el petróleo vendido a 100 dólares es diferente a los ingresos vendidos a 45 dólares. Claro. Pero para eso van a hacer la reforma tributaria, para tratar de mantener la inversión social en el país, mantener las transferencias para educación, salud, propósito general, agua potable a los municipios y departamentos. Yo creo que esa es la oportunidad, la reforma tributaria, para que los gobernadores y los alcaldes y los consejos hagamos presión para que haya una mejor distribución hacia la región. Espero. Que no haya descentralización de competencias sin recursos. Que haya descentralización, pero con recursos. Claro. Fabio Humberto Rivera, concejal de Medellín, aquí en Sinergia Informativa con ustedes, conmigo, inteligentes, interesantes y calificados. Ya regresamos, unos mensajes. Pasamos a Sinergia Informativa. Estamos con el concejal de Medellín, Fabio Humberto Rivera. Doctor Fabio Humberto Rivera, este lunes 29 de agosto, 4:30 de la tarde, se entrega a la comunidad uno de las partes, de los segmentos de Parques del Río. ¿A usted cómo le ha parecido ese proyecto? ¿A usted es de los que le ha gustado o de los que ha señalado y lo ha rechazado? Déjeme decir que hay mucha gente que lo aprobó y lo rechaza, porque hay gente que aprueba las cosas y después se va para la ola de donde vienen las críticas. Ajá. No, yo lo aprobé y he sido defensor de Parques del Río. Me gusta Parques del Río. Pero ¿sabe por qué me gusta, Roger? Desde el año 2000, el POT le ordenó a Medellín entregarle más espacio público a los habitantes. Sí. En Medellín tenemos solamente 3.7 metros cuadrados por habitante. Uh-huh. De espacio público, y la media para que haya buena convivencia es de unos 14-15 metros de espacio público. Estamos lejos, muy lejos. Por lo tanto, la intención de Aníbal Gaviria, que hay que felicitarlo por eso, yo lo felicito, así otros. Yo lo puse en un Twitter esta semana y eso lo resume. Sí. Muy poco lo defendimos, toda la ciudad lo va a disfrutar. Ajá. Muy poco lo defendimos. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Pero, doctor Fabio Humberto Rivera, vamos a aclararles a nuestros televidentes inteligentes que calificados que es entrega, porque, a ver, hoy vamos a hablar de Parques del Río, entonces usted habla de espacio público, habla de, sí, un parque grande, grande, en el sector de Conquistadores, pero inmediatamente se nos viene a la cabeza a los que vamos en vehículo de 6 carriles, además espectaculares, yo los gozo, me siento en los Estados Unidos, sin chicanear. Se siente una de esas vías grandísimas, lástima que sea tan poquitico, pero ¿qué es exactamente entonces Parques del Río? ¿El soterrado por donde vamos los vehículos, en vehículo, el parque qué es? ¿Y no, qué es lo que se entrega? Los soterrados son estrategia de enterrar vías para habilitar espacio público encima. Sí. Es el instrumento para habilitar espacio público. Sí. Porque ahí de todas maneras las vías existían. ¿Qué hace el soterrado? Las entierra y le dice a la ciudad, le entrego encima 50.000 metros cuadrados de espacio público. Eso es. 47.000 metros cuadrados de espacio público. Con un bello parque que la grama, el jardín botánico es la que la está pegando. Sí. Hoy la vamos a ver todavía, entramos entre seca y pegada porque está en esa etapa. Así que le diría a los habitantes, no solo a Conquistadores, a los habitantes de Medellín que van a visitar Parques del Río para que queramos mucho este parque, lo cuidemos.
al de empresas, al de la Secretaría de Seguridad, que no nos deje montar una plaza de vicios de allá, al secretario de Inclusión, Luis Bernardo Vélez, que no nos lo deje invadir de habitantes de calle, al secretario, al Apacho Henao, que no nos lo deje llenar de venteros, el de espacio público, que no lo deje llenar de venteros ambulantes, al de movilidad, que no lo deje invadir de carros y motos. Ajá. Cada uno tiene una responsabilidad frente a la buena utilización de Parques del Río. Entonces, es un pretexto, el parque de 47.000 metros cuadrados, donde se va a disfrutar espacio público, digamos, es un pretexto para hacer el soterrado. El soterrado es casi que se vuelve consecuencia y causa de lo otro. O sea, es un complemento de obras de infraestructura para beneficio en movilidad y para beneficio en disfrute de espacio público. Es más o menos eso. Que comparto con usted, quedó el soterrado como si estuviéramos en Miami o en otra parte. Cierto, qué maravilloso. En Bruselas, donde los soterrados son necesarios. Sí. Pero además, no solo el soterrado, esos dos puentes que se hicieron, el de Moravia y el de la Madre Laura, excelente, hicieron que el flujo de carros que viene desde Sabaneta no tenga que dar la vuelta en Barranquilla, en la Universidad de Antioquia, sino que siga derecho. Así que son obras complementarias del alcalde anterior. Y hay que dar fe de lo útiles que son. Uno como conductor, pues qué pena, hay que ser críticos en ocasiones, pero si uno se da cuenta, aún siendo periodista, de lo útil que es una obra como estas, pues hay que decirlo públicamente. Obviamente tendrá sus dificultades, pero nada es perfecto. Pero hasta donde se ha mostrado la utilidad, excelente. Oiga, ahora hay que abonarle al alcalde Federico, que lo ha asumido con responsabilidad. Él dijo, a mí no me gustaba, no era la prioridad. Puede que no sea que no le gustara, para él no era la prioridad, pero él dijo con seriedad, con responsabilidad, asumo la culminación del tramo A e inicio y termino el tramo B. Perfecto. Que en unos 15, 20 días debe estar iniciando. Perfecto. Hablemos de Federico Gutiérrez, alcalde, que complementará una obra del anterior alcalde Aníbal Gaviria Correa, que tiene que ver con el TPM, que es el Transporte Público Metropolitano, y que en el que se habla, aquí lo tratamos ya alguna vez con el secretario de Control de Movilidad, sobre unas vías preferenciales para buses, que nos pareció muy llamativo, porque son unos padrones parecidos a los de Metroplus, los que van a tener una vía preferencial, y supuestamente ello va a evitar congestiones y va a haber, digamos, facilidades en la movilidad. Pero usted no ha estado como muy convencido de eso, doctor Fabio Humberto. No, al contrario, estoy convencido, pero les pongo las condiciones para que eso sea eficaz. A ver. Uno, tiene que haber un recaudo integrado en tarjeta única para que los habitantes de Medellín ya no paguen plata, sino que sea digital, que sea tarjeta, para evitar también extorsión. Pero también para quitarle la guerra del centavo a los buses de transporte de Medellín que bajan por la Loma de Kennedy a la loca, a la lata, peleándose los pasajeros. Sí. Pongo ese ejemplo, pero es en toda la ciudad. Sí, la guerra del centavo. La guerra del centavo. Para que haya carriles preferenciales que le permitan mayor velocidad, disminuir tiempos de origen-destino. Sí. Yo me subo a un bus y si en ese bus me gasto una hora y media y puedo dormir y hacer la siesta y llegar a la casa casi que a la hora y media, pues más bien compro la moto. Y la moto le hace mucho daño a esta ciudad. Sí, señor. Hay demasiado que decirlo de entrada. Sí. Entonces, carril preferencial para que el tiempo de origen-destino disminuya. Sí. Pero también se necesita que donde hay dos carriles, el TPM haga bahías. Ajá. Bahías para que cuando el carro pare a dejar pasajeros o a coger pasajeros, no me arme un taco en ese mismo carril preferencial. También permite, se necesita señalización para que cuando hay entrada a una urbanización, esas familias que van a entrar, le permita la flecha entrar. Cuando hay desvíos a la derecha, me permita hacer desvío a la derecha cogiendo el carril de los buses. Claro. Para que a usted como particular no lo vayan a partir ahí. Ajá. Y en los barrios se necesitan hacer paraderos importantes, bien iluminados, con bahía para que no me arme taco. Bien iluminados, ¿por qué? Porque una de las razones por las cuales la gente le da miedo llegar a un paradero y de ahí caminar dos o tres cuadras para la casa es que lo atraquen. Sí, claro. Entonces se necesita bien iluminado, que los cuadrantes de la policía estén dando vuelta. Es decir, un sistema fluido, seguro, que no haga más tacos de los que hay. Eso es lo que queremos de TPM. Muy bien, esperemos entonces que con estas obras y otras que ya se han venido anunciando, la ciudad de Medellín sea mucho más amable, pero también lo será la ciudad metropolitana, porque sabemos que la conurbación es un hecho en esta área metropolitana nuestra de 10 municipios
conurbados que obviamente al participar, por ejemplo, en ese TPM, pues hay un aporte que beneficia a los de Medellín y, por supuesto, a quienes vienen de otros municipios del sur, desde Caldas, y desde el norte, desde Barbosa. Vamos a unos mensajes para que analicemos en este corte de mensaje la frase de siempre con Fabio Humberto Rivera. Aquí está, porque con esto construimos cultura política, doctor Fabio Humberto. La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Nelson Mandela. Volvemos a Sinergia Informativa. La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia, ha dicho Nelson Mandela. ¿Qué le suscita a usted, Fabio Humberto Rivera? Compartida totalmente. La exclusión, la inequidad son generadoras de pobreza. Por lo tanto, es el hombre el que genera pobreza entre los mismos habitantes de la tierra. Medellín tiene dos ciudades, una ciudad que tiene, lo tiene todo, y una ciudad que le falta todo. Así que hacer movilidad social, yo diría que es a través de la educación, pero ajá, educación con calidad, porque educación sin calidad son oportunidades perdidas, son esfuerzos perdidos de estudiantes, de familias, de profesores, del mismo Estado. Si no hay calidad, no hay movilidad social. Siempre hemos dicho que la educación es la trampa de la pobreza. Un niño que no estudie perpetúa la pobreza de esa familia. O que estudie en un colegio de mala calidad. Ah, bueno, sí, pero ya usted me explica lo específico de la calidad. Pero en general, que tengan en cuenta los padres de familia y los adultos que ese niño que ponen a trabajar es un niño que les va a perpetuar pobreza en esa familia. Cuando ese niño empieza a estudiar, con calidad, ojalá, y además con condiciones especiales, porque tiene restaurante escolar, porque un niño con hambre tampoco estudia, porque la deserción tiene que ver también con eso, con el hambre. Entonces, ese niño va a ser garantía de que se empiece a romper ese círculo vicioso de la pobreza en esa familia, en esa sociedad. Y a propósito, eso tiene que ver, Fabio Humberto Rivera, con la calidad de vida, con la dignidad humana que es principio de nuestra Constitución, y con la justicia social que llevó hace 52 años a las FARC a tomar las armas. Entonces, ¿será que de pronto ahora que se desmovilizan, pues se logra persuadir a todos los grupos armados que se puede lograr justicia social sin armas? Digamos varias cosas del proceso de la FARC. La primera es que yo nunca he creído en la FARC, como tampoco nunca creí en los paramilitares. Pero si a mí me preguntan, Fabio Rivera, ¿usted está de acuerdo con el plebiscito? Yo respondo sí. ¿Por qué? Porque el país no puede enfrentarse entre Uribe y Santos. Esto no es una pelea entre Uribe y Santos. Nada de polarización. Nada de polarización. Esto no es contra Uribe, ni a favor de Uribe, ni contra Santos, ni a favor de Santos. Es una decisión que los colombianos debemos tomar de si la FARC sigue poniendo minas alrededor de escuelas en las veredas, si la FARC sigue volando puentes, si la FARC sigue extorsionando campesinos, cafeteros, ganaderos, empresarios, si la FARC sigue desplazando campesinos, evitando que el campo pueda ser productivo, o si la FARC, con todas las cosas malas que ha hecho, se reinserta y los colombianos les damos una oportunidad de que participen en política, participen de la vida civil, pero sin hacer los daños que venían haciendo. Yo prefiero a una FARC, así no la quiera, así no vaya a votar por ella, así no vaya a votar por ella, porque no voy a votar por, claro, la FARC, prefiero a la FARC reinsertada que haciéndole daño al país. Por eso sí al plebiscito. Por eso estamos en un momento histórico, hoy precisamente el día de la realización de este programa con usted, Fabio Humberto Rivera, concejal de Medellín, 29 de agosto. A las 0 horas de este 29 de agosto hay cese al fuego bilateral, nada de hostilidades. Eso es histórico y hay que aplaudirlo, pero a eso hay que obviamente refrendarlo, primero con el acuerdo de paz que
podría ser a mediados de septiembre, el acuerdo final de paz, la firma, y luego la refrendación del 2 de octubre con el plebiscito que usted menciona. Sin embargo, yo quiero insistir en que es bueno que vamos a votar, así se vote por el no. Pero para que yo no meta en problemas con algunos televidentes que ya he tenido problemas, invite a usted a decir por qué sí es importante votar por el sí y no por el no. Primero, respeto a quienes van a votar por el no. Estoy seguro que son colombianos igual, que merecen legítimamente expresar lo que sienten. Pero también hay que respetar a los que pensamos en el sí. Yo voto por el sí porque prefiero a esos 7, 8, 10 mil guerrilleros cultivando la tierra, estudiando en las universidades, compitiendo para los consejos, asambleas y congreso, montando empresa, a poniendo minas en el campo, a estar extorsionando campesinos, ganaderos. Así que los prefiero reinsertados y por eso creo que es el momento de decir sí al plebiscito. Votemos sí. ¿Qué se puede hacer o qué va a hacer el municipio de Medellín con el aporte de ustedes, los concejales, para que ese proceso de reinserción a la vida civil sea un éxito y no sea un fracaso que más temprano que tarde los devuelva a tomar las armas y para el monte? O peor, a que se queden en la ciudad delinquiendo. Lo primero es que si el pueblo colombiano gana el sí, si gana el sí, en ese caso el pueblo colombiano está aceptando que los guerrilleros vengan a estudiar, que ya no como guerrilleros, sino como ciudadanos, vengan a montar empresa, cultiven el campo, hagan movilidad social, participen de la vida democrática, participen de la vida política, que aporten con sus ideas. Y los de ganar el sí, los del no también tendrán que acoger esa decisión que el pueblo colombiano tome. Como también, si llegara a ganar el no, tenemos que aceptar, porque esa es la democracia. Y si gana el no, pues queda en claro que esa fue la decisión de la voluntad del pueblo y, según el presidente de la República, no hay nada que hacer. Así la Corte Constitucional no lo tenga muy en claro, pero deja abierta la posibilidad de que se podría renegociar. El presidente Santos dice que no habrá nada que renegociar, aunque los que están a favor del no dicen que habría que ser ajustes en el tema de impunidad y en el tema de elegibilidad, que fueron dos temas que tocó aquí Fabio Humberto Rivera. Vamos a ver, de todas maneras, la invitación para el 2 de octubre a ir a las urnas, por el sí o por el no, pero a ir a las urnas y ojalá masivamente. Ya la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con una platica, por ahora se habla de 280 mil millones de pesos para que logística, administrativamente, esas elecciones, ese plebiscito sea un éxito. Doctor Fabio Humberto Rivera, concejal de Medellín, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A usted, Roger, y a todos los televidentes, estamos siempre prestos para Sinergia, un programa bien importante de Cosmovisión Noticias. Sí, Así que feliz tarde y que hoy nos acompañen a las 4:30 en la entrega de Parques del Río a la comunidad. Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Pero recuerde que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1:00 p.m. aquí en Sinergia Informativa. Regresa a las 8:00 p.m. con Juan Carlos Sierra, bajo la dirección de José Fernando Gil, en Cosmovisión Noticias. Y a las 8:30 nos cogió la noche. Y como siempre, esta invitación. En nuestro aniversario lo invitamos a visitar de las grandes ofertas que ofrece Comodísimos en sus diferentes tiendas. Y entre ellas, la tienda online. Comodísimos, 40 años. Chao, gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.